Son los cuatro fantásticos, pero tienen más fuerza que los superhéroes. Eso trataba de decirte. Pues cuentan con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Un nuevo tiempo de show. Confiando en su palabra.
Bueno, mi gente, aquí estamos y esto es Tu Refugio en la Tarde con Pedro Crespo y Colo. Díselo por ahí. Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos nuevamente a este viernes. Viernes 18 de noviembre del 2016. Y este es el día que el Señor ha preparado para ti y para mí. Muchísimas gracias por estar en sintonía este viernes en este programa Tu Refugio en las Tardes con este que te habla, tu amigo Pedro Crespo y mi hermano Miguel. Miguel, saluda. Mi gente, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? Dios me lo bendiga. Amén. Qué bueno. Les bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Estamos en vivo y en directo desde nuestros estudios ubicados en Orlando, en el estado de la Florida. Una tarde preciosa, maravillosa, con un tráfico brutal. Están cerca por ahí ya el Día de Acción de Gracias y la gente, ya tú sabes, empiezan a salir, empiezan a hacer sus compras. Pero nosotros estamos aquí y te quiero decir algo. Quiero comenzar el programa de esta manera. Hoy es viernes, posiblemente para muchos el último día de trabajo en esta semana. Posiblemente has tenido un día bien cargado, has tenido una semana bien cargada. Posiblemente has tenido alguna situación en tu hogar. Posiblemente estás pasando por alguna situación en tu hogar o con tu familia o con alguien en tu familia. Puede ser un amigo, puede ser una amiga, alguien que está pasando por alguna situación. De eso se trata este programa. Por eso le hemos puesto ese nombre. Por eso el Señor nos dio ese nombre, Tu Refugio en la Tarde. En este momento yo te invito a que te desprendas, te quites de tu mente todo aquello que pueda en esta hora interferir con lo que Dios va a traer para ti, a tu corazón y a tu mente. Y quiero comenzar el programa trayendo una palabra y haciendo una oración. Así es que si tienes la Biblia cerca contigo, si estás en un lugar en donde tiene accesibilidad, te invito a que vayas conmigo al libro de Eclesiastés, el capítulo 3. Y vamos a estar leyendo una palabra que a mí, a mi vida, habla muchísimo, es poderosísimo. Ayer en las redes sociales, en mi página de Facebook, todo el que está conmigo en mi página de Facebook sabe que yo soy un facebookero, como dicen por ahí. Yo soy una persona que siempre está conectada en las redes sociales y que me gusta llevar mensajes positivos, llevar mensajes de fuerza, llevarte mensajes que te ayuden a autoestima, llevar mensajes que te ayuden en la situación, pero sobre todo llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en Eclesiastés 3:3 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que, amado, amada, que me estás escuchando en este momento, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hay tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Escucha de eso. Hay tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, pero también hay tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Aleluya. Hay tiempo de callar, hermanos. Hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Eso está escrito aquí. Eso yo no me lo estoy inventando. Hay tiempo de guerra y hay tiempos de paz. Y este capítulo a mí me encanta cómo termina, porque dice: ¿qué provecho tiene el hombre que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ello cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Aleluya.
Recibe esta palabra en tu corazón en la tarde de hoy. De esta manera damos comienzo a este programa, poniéndolo en tus manos, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que esta palabra no retorne atrás vacía, que encuentre en corazón, Señor, en donde esta semilla sea plantada, Padre Eterno. Que aquel que esté hoy necesitado de paz, Señor, tú lo llenes con tu paz. Que aquel que esté pasando hoy por una aflicción de salud, seas tú enviando tu palabra de sanidad, Señor. Que aquel que esté pasando hoy por un momento, oh Padre, de que esté en tiniebla, de que esté pasando por momentos en donde su vida está en completo descontrol, Señor, seas tú poniendo todo en orden, Padre Santo. Que aquel, Señor, que está hoy, Padre Santo, viviendo sin fe, viviendo sin esperanza, seas tú, Señor, renovando su fe y brindándole una esperanza, Padre Santo. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que tú has de poner, Señor, la palabra correcta y la palabra necesaria en el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están conectados en esta hora con este programa que tú has permitido, Señor, que nosotros llevemos aquí todos los viernes en la tarde. Tu refugio en la tarde. Y esta tarde va a ser una tarde como lo hemos venido anunciando todos estos días a través de las redes sociales. Una tarde muy maravillosa y muy especial. Va a estar con nosotros ya en unos minutos mi hermano, mi amigo, mi pana Héctor Olmo, directamente desde Puerto Rico. Lo vamos a tener por teléfono. Habíamos hecho todas las gestiones para tenerlo vía Skype, pero la tecnología a veces no nos traiciona. Vamos a tener a nuestro hermano Héctor Olmo directamente desde Puerto Rico en una entrevista completa. Vamos a estar hablando de sus producciones musicales, de cómo él se convirtió, de cómo él y su familia, él y su esposa llegaron a los caminos del Señor, cómo es que hoy Dios le está abriendo las puertas para que ese ministerio, el cual Dios ha puesto en sus manos hoy, sea uno de los ministerios más poderosos que hay en Puerto Rico a través de la música de salsa. Y hablando de Héctor Olmo, Miguel, tenemos por ahí algo preparado. Así que vamos a ponerle un poco de salsa cristiana a esto y seguimos aquí como todos los viernes. Tu refugio en las tardes con este que te habla, Pedro Crespo. Escúchate esto. Toda la belleza de la creación. De noche alumbra la luna con las estrellas, tantas cosas bellas a mi alrededor. Y siento tu luz entrando por la ventana, y siento con tu presencia la bendición. Del campo son sus verdores y el perfume de las flores y el trino de un pajarito que en la mañana canta bonito. De Jehová es la plenitud, este y su salud, Jehová que la plenitud, de Jehová es la plenitud, este y su Jehová salud, que la se viene al alma. Del campo son sus verdores y el perfume de las flores y el trino de un pajarito que en la mañana canta bonito. Fresca y el sol mañanero, y la lluvia fresca y el sol mañanero, y toda criatura que está en los mares, tierra y el cielo, y toda criatura que está en los mares, tierra y el cielo. De Jehová es la plenitud y su salud que la se viene al alma. Su amor y de Jehová es la plenitud y la plenitud, su salud que la se viene al alma. Del campo son sus verdores y el perfume de las flores y el trino de un pajarito que en la mañana canta bonito. De Jehová es la plenitud y su salud que la se viene al alma. De Jehová es la plenitud, es de y su Jehová salud que la se viene al alma. El campo son sus verdores y el perfume de las flores.
es el trino de un pajarito que en la mañana canta bonito. Para cantar, para darte gloria y alabar, y bendecir tu nombre y adorar toda la vida entera. Para cantar, para darte gloria y alabar, y bendecir tu nombre y adorar toda la vida entera. Para cantar, para darte gloria y alabar, y darte gloria y adorar. En toda la tierra los cielos cuentan la gloria de Dios y mi alma te bendice. Ese es Héctor Olmo a través de Tu Refugio en las Tardes, y este que te habla, tu amigo Pedro Crespo, y esa alabanza lleva por título De Jehová es la plenitud. Amado, quiero decirte algo antes de seguir escuchando la buena música que tenemos en la tarde de hoy, para que te refresques, para que sientas que verdaderamente estás hoy conectado de alguna manera con el Señor. Y nosotros queremos decirte que la música edifica, que la música es un medio maravilloso para que tú puedas relajarte, para que tú puedas sentir el amor de Dios en tu corazón. Lo importante es el tema, lo importante es la letra de la cual tú estás escuchando la música. Yo soy salsero desde que estaba en la cuna. En mi casa a mí no me ponían canciones de cuna, mi papá me crió escuchando música salsa. Y todo el mundo que me conoce lo sabe. Por eso a mí la salsa no me condena, yo la escucho. Pero trato de escuchar letra que no sea letra dirigida a otro Dios que no sea Jehová de los ejércitos. Ahora, un hombre que el Señor ha transformado su vida, que el Señor lo ha transformado completamente, que perteneció a la agrupación musical de salsa, yo diría que más importante de toda la historia de la música. Perteneció a las Estrellas de Fania, tu propia orquesta, y ha visitado ahora mismo, yo creo que el mundo entero, llevando su música, y hoy llevando la música que el Señor pone en sus letras y en sus canciones. Vamos a dejarlos ahora con Ismael Miranda en la canción El Señor Te Ama, a través de Tu Refugio en la Tarde con tu amigo Pedro Crespo. Sé que te sientes cansado al cruzar el desierto de Getsemaní, que esa vida que tú vives no fue diseñada solo para ti. Para que no se den cuenta, luces tu sonrisa de felicidad, pero sientes la tormenta de lo que produce inestabilidad. Piensas que ya no hay remedio y que así no encuentras el plan de salvación. Firmeza.
Era la música de Ismael Miranda, como lo conocían antes, el niño bonito de la Fania. Ahora yo le llamo el niño bonito de Papá Dios, en la canción El Señor Te Ama. Quiero hablarte de eso, quiero hablarte un ratito de esto, amado. Definitivamente el Señor te ama. Nosotros a veces pasamos por muchas situaciones y a veces pensamos y nos preguntamos que dónde está el Señor en esa situación. Hay una reflexión que es muy famosa, que yo sé que muchísimas personas la han visto, en donde esta persona está preguntándole al Señor, que él vio muchas huellas en la arena, en donde habían cuatro, porque estaba alguien caminando al lado de él, y de pronto dejó de ver cuatro huellas y solamente vio dos. De momento él sabe que era el Señor Jehová quien le acompañaba, pero sin embargo él notó y se dio cuenta de que cuando solamente quedaban dos huellas era cuando más difíciles se ponían las cosas. Y le dijo al Señor, y le reclamó al Señor, y le dijo: me dejaste solo. Y el Señor le dijo: no, lo que pasa fue que no te diste cuenta que yo te llevaba en mis brazos cargado. Mi amigo, mi amiga que me escuchas en esta hora, yo te puedo hablar de eso. Yo te puedo hablar de lo que es sentir el abrazo del Señor, sentir que el Señor te carga. Yo soy testigo y soy testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano. Nosotros estamos preparando un programa, mi esposa y yo, para venir aquí ambos a dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de ella, en la vida de ambos como matrimonio. Y el que me conoce sabe que mi nombre es Pedro Crespo, pero que yo tengo un apodo que acá en el estado de la Florida, pues obviamente no lo uso mucho o no lo usan mucho, porque cuando yo llegué aquí ya yo llegué un poquito grande. Pero ustedes saben que a mí me dicen Colo, y no es que Colo falleció, no es que Colo dejó de existir, Colo está aquí. Pero como a Saulo, que el Señor le cambió el nombre de Saulo y luego lo llamó Pablo, a mí también me ha pasado curiosamente lo mismo. A mí ya muy pocas personas me llaman Colo. En las redes sociales, pues obviamente tengo muchísima gente de Puerto Rico que me conocen desde que soy un muchacho, desde que soy un chamaco, y me siguen llamando como Colo. Pero acá en mi área de trabajo, en la iglesia, en los lugares donde me relaciono, pues todo el mundo me llama como Pedro Crespo. Pedro Crespo, este Pedro Crespo que está sentado aquí en este momento, en estos micrófonos aquí a través de www.unete.net, que esa es la aplicación, ¿verdad, Miguel? Donde se pueden conectar. Es el mismo, pero hay una gran diferencia, y es que un día tuve miedo, estaba asustado porque pensé que me iba a morir, y clamé al cielo. Pero clamé pensando en que a mí no me iban a escuchar, porque yo nunca había hecho eso. Sin embargo, él me escuchó. El Señor te ama. El Señor te ama tanto y tanto y tanto que envió a su único hijo, a Jesucristo, a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y ese mismo Dios que me ama a mí, que me ha ayudado a mí hasta el día de hoy, es el mismo que te quiere ayudar a ti en tu situación. Así que yo te invito a que si estás pasando por la situación que sea, no la tienes que compartir con nosotros. Simplemente llama al número de teléfono que tenemos disponible a esta hora. ¿Está disponible, Miguel? Sí. 407-601-5087. O nos puedes escribir a través de mi página. A través de mi página o a través del chat de la emisora www.radiounete.net. Y ahí nos puedes poner tu petición. No tienes que explicar: mira, yo quiero que oren por mí, por mi finanza. Yo quiero que oren por mí, por problemas en el matrimonio. Es más, ni siquiera tienes que poner por problemas. Es más, si no quieres, no escribas absolutamente nada. Dios conoce tu necesidad. Pero nosotros queremos orar por ti. Y queremos orar por ti porque sabemos que la oración llega al trono de la gracia. Y el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere revelarse a tu vida. El Señor quiere cambiar tu lamento. El Señor quiere cambiar las situaciones por las cuales tú estás pasando. Las quiere cambiar, y las quiere cambiar para bien. Hay algo que a mí me toca bien de cerca y me toca mucho en este lugar en donde vivo ahora, en el estado de la Florida, y es de qué manera nosotros nos comportamos. Yo traía ese tema, lo traigo ese tema para traerlo hoy a la discusión antes de pasar a la entrevista que tenemos con mi hermano Héctor Olmo, y es cómo nosotros nos comportamos bajo diferentes situaciones.
Es bien curioso que hay una broma que dicen que los puertorriqueños no hacemos fila, que a los puertorriqueños no nos gusta hacer fila. Y yo, que tengo la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar en un lugar en donde lo más que se hace son filas. Yo trabajo en Walt Disney World. El otro día estaba compartiendo con mi esposa, nosotros vamos muchísimo a los parques, y estábamos en uno de los parques y le decía yo a mi esposa, porque había muchísimas personas en la fila, y tú te das cuenta por la manera en que hablamos, de que son puertorriqueños. Entonces, pues, yo digo, wow, deberían poner, yo lo dije en tono de broma, pero después me dio para reflexionar. Yo dije, deberían poner muchos Disney en Puerto Rico, porque tú ves a todo el mundo haciendo la fila, caminando por el lugar correcto. No mucha gente se atreve a colarse. Colarse no es pasársela al frente a la otra persona aquí en Disney. Y no es que, sea malo, que sea bueno. Es que yo creo que nosotros tenemos que empezar a educarnos como pueblo. Entonces yo, que soy una persona que quiero caminar distinto, que quiero caminar diferente, que quiero caminar correctamente, me autoevalué con mi esposa. Cuando fuimos al restaurante en donde íbamos a comer, la persona que nos atendió, había una persona al frente de mí. Yo obviamente no sabía si estaba o no estaba haciendo la fila, pero le pregunté, le hice la pregunta y le dije, ¿usted está haciendo la fila? Y la persona me dijo, no, yo estoy esperando por alguien, adelante. Y me autoevalué, yo pensé cómo hubiese sido Colo, cómo lo hubiese hecho Colo hace 15 o 20 años atrás. Lo hubiese pasado por el lado, no lo hubiese preguntado absolutamente nada y hubiese seguido caminando y me hubiese importado poco. Y ese pequeño detalle, amado que me escucha, llamada que me escucha, puede ser una gran diferencia, puede marcar a esa persona de alguna manera. Y yo entiendo que de la manera en que la vas a marcar va a ser positiva. Nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de cómo vamos a tratar a las demás personas, te va a dejar a ti la oportunidad, te va a dar a ti la oportunidad de tú poder marcar a otra persona y marcarla positivamente. Nosotros todos los días tenemos la oportunidad de compartir con más personas porque somos sociables. Nosotros vivimos en esta sociedad y todos los días tenemos la oportunidad de tomar decisiones. Y esas decisiones están basadas únicamente en dos opciones. Una es el bien y la otra es el mal. Mira cómo te estoy trayendo desde un momento de esta conversación a lo que te voy a traer ahora. Está en ti tomar la decisión correcta, apropiada. Y si yo te pregunto cuál de las dos tú tomarías, yo estoy seguro que el 99.99% me va a decir que va a tomar la decisión de hacerlo bien, porque a nadie le gusta hacerlo mal. Sin embargo, en la práctica, en la teoría, sabemos la contestación, pero te pregunto yo a ti, en la práctica, ¿lo estamos haciendo bien? ¿En la práctica lo estamos ejecutando, lo que estamos diciendo que queremos hacer? Yo te dejo con esa pregunta, yo te dejo con esta reflexión que sentí de parte del Señor compartir con ustedes en esta tarde, antes de pasar a la entrevista con mi hermano Héctor Olmo. Amado, todos los días, amada, todos los días nosotros tenemos la oportunidad de hacer el bien. No importa la manera que sea, pero todos los días tenemos la oportunidad de hacer el bien. Amado, hazlo. Si te viene a tu mente, si llega a tu corazón, hazlo, no te detengas. ¿Tú sabes lo que pasa con esto? Que a mí me da mucho temor decirlo, pero está escrito en la palabra. Dice que te cuenta como pecado saber hacer el bien y no hacerlo. Entonces tú no quieres hacer las cosas malas, tú no quieres, porque mira cómo te estoy hablando. Tú escogiste, en el momento en que te di la oportunidad de la pregunta, hacer el bien, pero lo ejecutaste, lo hiciste. Es posible que no. Lo pensaste, tomaste la decisión de que lo correcto era hacer esto, pero no lo hiciste. Y pueden haber muchos factores alrededor de esa decisión, pero yo te invito a que te atrevas, a que tomes la acción, a que donde ponga el, cuando venga tu pensamiento, cuando venga aquí a tu corazón a hacer el bien, hazlo. Es posible que tú tengas un vecino con el cual no te lleva, por la razón que sea. Pero ese vecino en algún momento dado está pasando por una necesidad. No le pases por el lado y sigas como si nada. Detente. Y si tú estás en tu corazón o en tu mente a ayudarlo,
hazlo. Que aunque él no te lo agradezca, yo te garantizo lo bien que tú te vas a sentir. Yo te garantizo lo mucho que a ti te va a beneficiar hacer el bien. Así que en esta tarde, amado hermano, para cerrar este pequeño diálogo, porque más adelante vamos a tener otra reflexión, te quiero invitar a que hagas el bien. Mi estilo de vida desde hace 14 años hacia acá es hacer el bien. Yo no sé hacer otra cosa. A mí Dios me ha cambiado de tal manera que si yo siento en mi corazón que hay algo de maldad, yo le pido al Señor que me lo revele inmediatamente y que eso lo quite completamente de mí. En mí no está el hacer el mal. Y créanme, el ser humano está no sé cómo explicarlo, pero está prácticamente preparado para hacer las cosas que no están bien. Esa es la verdadera diferencia. Cuando tú te atreves a hacer lo opuesto a lo que se supone que tú hagas, a lo que se supone que la sociedad llama como que, no te preocupes, eso está mal, pero se puede hacer. No, eso no es cierto. Si está mal, está mal. Y si está bien, tenemos que atrevernos a hacerlo. Seamos de acción. Que donde tengamos la palabra, pongamos la acción. Yo te invito a que reflexiones en esta palabra, esta tarde, en esta reflexión, valga la redundancia, que te estoy trayendo en esta tarde. Entonces vamos a prepararnos ya en breve para la entrevista con mi hermano Héctor Olmo. Tenemos por ahí algo de música, Miguel. ¿Qué le podemos poner por ahí a la gente? Tenemos algo aquí de Ezequiel, ¿qué tú crees? Claro que sí, Ezequiel Colón también. Pronto lo vamos a conectar para tenernos con nosotros el pastor Ezequiel Colón. ¿Qué tenemos de Ezequiel por ahí? Un Meli de Corito. Ah, me encanta. Yo sé cuál es. Creo que es de Navidad, ¿no? Creo que sí. Así que tu refugio en la tarde. Este es tu nuevo programa. Todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. De 5 a 7, hora de Puerto Rico. Este, tu amigo que te habla, Pedro Crespo, te invita todos los viernes a través de www.radioúnete.net a tu refugio en la tarde. Más llanto ni más dolor, qué linda es la Navidad.
peregrino. Tu luz me guía en el camino. Alumbra mis pasos, no me dejes solo, estrella de la mañana. Pero que alumbrame, alumbra mis pasos, estrella de la mañana. Estrella de la mañana. Refugio en la tarde a través de www.unete.net. Miguel, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, papá, aquí, preparando y esperando la entrevista con Néstor Olmo. Estamos gozando, estamos disfrutando de una tarde preciosa aquí en la Florida Central con una temperatura que ya se siente en los aires de Navidad. Ya estamos preparándonos para el Día de Acción de Gracias. Gente, por favor, no es el Día del Pavo, es el Día de Acción de Gracias. ¿Cuánta gente tú te encuentras en la calle? Oye, ¿cómo pasaste el Día del Pavo? No es el Día del Pavo, gente. Se come pavo por tradición, pero es el Día de Acción de Gracias. Y como lo prometido es deuda, desde toda esta semana hemos estado anunciando a través de las redes sociales, anunciando a través de nuestra página oficial unete.net, a través de mi página, a través de la página también de él personalmente. Tenemos en vivo y en directo desde Puerto Rico a mi amigo, a mi hermano, a tu amigo y a tu hermano Héctor Olmo, fundador y director del Ministerio de Alabanza al Compás de Cristo. Héctor, Dios te bendiga. Bienvenido a tu refugio en las tardes. Dios les bendiga mucho. Una bendición especial estar con ustedes en su primer programa. Le doy la gloria al Señor. Amén. Los bendigo. Bendigo a Miguel por la visión y te bendigo a ti por el atrevimiento y la pasión con que están haciendo esto. Y de verdad que bien honrado en el nombre del Señor, dando las gracias por dar la oportunidad de estar con ustedes. Dios bendiga a toda la audiencia que tienen y a la que va a seguir llegando. Amén. Por medio de esta palabra en las tardes, tu refugio en las tardes. Gracias, Héctor. Héctor, quiero hacer un poquito de rapidito de historia de cómo fue que se dio hoy esta cita. Héctor y yo somos hermanos en la fe. Nos congregamos en el mismo concilio en Puerto Rico. Incluso mirando la biografía de Héctor, eso lo vamos a hablar más adelante, pero aceptamos al Señor el mismo año porque llevamos 14 años sirviéndole al Señor. Con la diferencia de que él llegó directamente al concilio del Nuevo Testamento, yo estaba primero congregándome en otra iglesia y luego llegué ahí, pasé a Dorado. Pero Héctor lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Y cuando estábamos trabajando la idea de comenzar con el programa de Tu Refugio en la Tarde, Héctor no era la persona que yo tenía pensado hacer el programa. Sin embargo, llamé a Héctor para que Héctor me diera el número de teléfono y cómo contactar a la persona que yo quería para hacer ese primer programa. Y Héctor, bien desprendidamente y con un espíritu humilde, me dijo, claro que sí, cómo no, mira, este es el número, llámalo, pa, 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 pa. Y hablé con una persona con la que yo siempre cuento para tomar decisiones y demás. Y esa persona me dice, oye, mano, tú estás loco, tú no cambias. Y yo, pero ¿por qué? Me dice, ese programa con quien tú lo tienes que empezar es con Héctor, no es con esa otra persona. Ese es el hombre que Dios puso ahí en el camino para que tú empieces.
Y Héctor, ¿te dije o no te dije esas palabras que estoy diciendo hoy aquí al aire? Sí, eso yo lo escuché y somos hermanos como desde donde está comenzando y para eso estamos aquí, ¿verdad? Estamos para siempre, en todo momento, pero te jaló la oreja mi hermano también. Y es una bendición especial servirle al Señor de cualquier capacidad. Sí, señor. Y quiero hacerte un dos puntos rapidito. Claro, claro. Este tiempo es tuyo, esta entrevista es tuya. Primero me gocé a Colo en la fila, porque Colo en el barrio mío le dicen Pitito. Y Pitito le hubiera pasado por el lado también a la persona 14 años atrás. Sí, señor. ¿Entiendes? Sí, señor. En el barrio mío, yo vengo de residencial Coto, de Arecibo. Un saludo a la gente, yo sé que nos están escuchando de ahí, porque amén. Cada vez que tenemos la oportunidad de hablar a Gede o llegar a Florida, mucha gente de mi barrio está allí. Inclusive en Nueva York estuvimos hace el año anterior, uh-huh, y encontramos gente del barrio mío. Y Pitito es mi nombre en el barrio. A mí no me conocen por Olmo, a mí me conocen por Pitito. Y Pitito hubiese hecho lo mismo que Colo. Pero gloria al Señor, el Señor llegó a nuestras vidas, ha sido un periodo de una transformación tremenda y una bendición especial. Ahí están pasando cosas tan bonitas y esta es gran parte de lo que está, la oportunidad que nos están dando de estar junto a Miguel, junto a Refugio en las Tardes y comenzar contigo este programa y bendecirlo de una manera especial. Amén. Para mí. Me marca y es especial también, mi hermano. A nosotros también. Déjame hacer un paréntesis, porque estás en vivo. Gente, aquí nosotros no grabamos nada. Héctor está ahora mismo allá en Puerto Rico, desde su casa, desde su hogar, y nosotros estamos aquí en los estudios. Y Miguel, me acaba de entrar una llamada al teléfono. Me parece que se cayó el Facebook Live, porque les estoy diciendo, estamos en vivo, y es posible que por esa llamada el Facebook Live se haya caído. Yo rechacé la llamada, pero... A ver si Miguel puede reconectarnos. Mientras tanto, seguimos la charla con Héctor. Héctor, yo quiero que tú nos hables un poquito de cómo fue que tú llegaste a los caminos del Señor. Yo tengo, ¿verdad? Tengo conocimiento del testimonio, pero yo quiero que tú nos hables un poco de cómo fue que tú llegaste a los caminos del Señor, Héctor. Yo llego a los caminos del Señor en mi peor condición, hacen los 14 años, 15 años atrás, alrededor. Yo estaba en mi peor condición, tanto en mi matrimonio como en mi carácter personal, sumido en vicios, sumido en el alcohol de una forma increíble, ya con Annette, que tú la conoces, uh-huh, muy bien, uh-huh. Y es mi esposa, el que nos conoce sabe que siempre estamos ahí y le doy gloria a Dios por ella, porque amén. Ha sido una campeona tremenda y ha estado ahí todo el tiempo conmigo. Pero en esos instantes, en ese momento que estaba en mi peor condición, mi padrastro muere. Mi padrastro le dio un derrame cerebral. Y cualquiera de nosotros dos hubiera muerto. Yo siempre lo digo porque yo estaba en peores condiciones que él en ese mismo día. Wow. Y llega este pensamiento cuando él, que era la cabeza de nuestra familia, yo lo amo mucho. Uh-huh. Y este señor, pues, está en esa condición, duró como 12 días. Y durante esos 12 días hubo una recapacitando, reflexionando. Digo, aquí hay unos jóvenes, unos sobrinos que yo tengo, que estaban a cargo mío, que estaban viéndome como su ejemplo. Este señor va a morir y yo tengo que, lo que yo he hecho hasta ahora ha sido darles un mal ejemplo en lo que yo estoy haciendo. Y comienzo a despertar ahí. Ese día que estamos en la funeraria, uno de mis sobrinos de 8 años me susurra al oído, tío, no vuelvas a beber, un nene de 8 años. Wow. Y eso me entró, esa palabra me entró como una espada. Sí, señor. Desde el oído al corazón. Y entonces
hice un pacto con ese niño, y en esos momentos estaba haciéndolo con el Señor. Amén. De abandonar la vida que llevaba y comenzar a caminar diferente, y hice un pacto con él. Le dije, yo no voy a tomar, pero tú tampoco. Vamos a hacer ese pacto, y ese jovencito lo hizo conmigo. Y el cuento corto ahí, largo corto, sí, vamos a seguir conmigo. Hablando, vamos a seguir hablando un ratito de ese. Es importante, yo por mucho tiempo, Héctor, tengo que reconocer que por mucho tiempo yo tenía problemas de hablar de mi pasado. Yo tenía problemas, lo reconozco. A mí no me gustaba hablar de mi pasado. Hace aproximadamente 3 meses atrás, tan cerca como 3 meses atrás, uno de nuestros obispos en el concilio, el pastor Javier Acosta, estuvo en nuestra iglesia y el Señor en el Espíritu lo puso en el altar, él estaba predicando, hablar directamente a mi corazón con relación al pasado. Y él dijo, no es que tú tengas que hablar de tu pasado, es que es necesario que la gente sepa de dónde fue que Dios te arrancó. Es necesario que la gente conozca de dónde fue que Dios te sacó. Y desde ese día he sentido una paz inmensa al hablar de mi pasado. Entonces, pues le doy gloria a Dios y le doy gracias a Dios por usar al pastor Acosta en esa oportunidad. Estaba leyendo en la biografía tuya, hice mi asignación, que antes de venir a los caminos del Señor ya tú habías tenido experiencia con la música. Incluso grabaste con una orquesta que se llamaba la Orquesta Vibración. Sí, esa gente son mis hermanos. Yo mantengo contacto con ellos en Atillo. Cuando yo comencé la música con mi abuelo, abuelo José Inés Ortiz fue director de un grupo en Arecibo que se llama Conjunto Palmera, y del cual salieron personas grandes de la música como Tommy Olivencia. Wow. Con la primera oportunidad que tuvo Olivencia, que incluso en una serie que hubo en un periódico aquí en Puerto Rico, Olivencia lo mencionó. Mi abuelo fue el que lo encaminó, y de hecho yo conocí a Tommy y tuve la oportunidad de presentarle el plan de salvación 2 semanas antes de morir. Mira, para allá, aleluya. En el funeral de mi abuelo estuvimos en Casablanca de Arecibo, y como ya yo lo conocía desde chiquito, para mí era bien, no era, es como yo le digo a la gente, para mí no, la música no era, no, nunca fue extraño, porque yo me crié como si fuera a jugar béisbol, como si fuera a jugar domingo, ¿tú me entiendes? Claro. Para cualquiera. La música siempre estuvo en casa, mi abuelo siempre llevaba al señor Pepito la compa, yo lo conocía desde yo niño, porque iba a casa. El director del trío de Los Antares, Balseiro, que acompañaban a Felipe Rodríguez, iba a casa a compartir con mi abuelo. Y entre el Cano del Gran Combo, un gran amigo, Víctor Cano, trompetista, comenzó con mi abuelo. Y cuando yo estoy envuelto en ese ambiente, pues automáticamente, pues, y detrás de mi casa, igual que en el caserío tuyo, se formaba una rumba de conga violenta. Ah, no, eso siempre. Y ahí yo conocí desde niño, que nos enseñó mucho un señor que se llamaba El Indio, que fue conguero de Johnny Pacheco por muchos años, y su último tiempo que murió de cáncer, tuve la oportunidad de hacerle un homenaje a él. Ajá. Y que me crié en ese ambiente. Entonces llego a lo que es la Vibración de Luis Torres de Atillo, donde tengo la primera oportunidad. Ahí conozco a Papo Sánchez. Ajá. Papo Sánchez me da, cantante de Puerto Roena. Sí, señor. Que Papo Varilla, Papo Varilla. Papo Varilla, no se lo diga. No, yo lo sé. Yo conocí a una de sus ex esposas, trabajé con ella aquí. Yo le dije así, ella me dijo, no, a él no le gusta que le digan así. Yo, bueno, pues, no, jamás se lo diré. Por eso, hay un montón de anécdotas de eso, pero hablándote con toda sinceridad, pues, Papo, llegó a dirigir esa agrupación que ya estaba, que está ahí, Brazos de Edwin, y me enseñó mucho. Luego yo paso a participar, cuando ya él no estaba con Roberto Roena, yo participo con la orquesta que lo acompañaba, dirigida por Roberto Soler, de Barceloneta. Uh-huh. Donde pasaron cantantes como Tito Cruz, de Roberto Roena y profesor Roberto Soler. Sí, el profesor, sí. Roberto Soler, que yo tuve la oportunidad de cantar con su orquesta y acompañar a Papo Sánchez. Papo me llevó como corista con Robert, pero ya había participado con Roberto en
en una orquesta que se llamaba Café, uh-huh. del papá de Luisito Carrión, uh-huh. de Ángel Luis, pues, y ya yo, y Omi Cardona estaba ahí como conguero, yo estuve cantando en ese grupo. Y esos fueron mis comienzos ahí, pero Papo me marcó mucho, me enseñó mucho, me dio mucha dirección. Y Papo ha escuchado la palabra de llegándote a donde te estaba diciendo con Tommy, uh-huh. 2 semanas antes. Esto nadie lo conoce porque fui yo el que estuve con él. Wow. En el funeral de mi abuelo, pues, estoy hablando con Tommy, como te digo, ya yo lo conocí desde niño. Digo, Tommy, el viejo, esto y lo otro, mira, yo he tomado una decisión. Yo tomé la decisión de cambiar mi vida. Perdóname, ¿cuántos años van de ese momento? Eso van como 12 o 13 años. Exacto, porque más o menos todo lo que va que Tommy murió, como 12 años. Uh-huh. Fueron 2 semanas luego, Tommy fallece, tú sabes. Y cuando a mí se me abrieron los ojos, porque pude abrirle, mira, son 2 cosas. Se me abrieron los ojos en el sentido de que dije, wow, se murió tan rápido. Pero después vi que el Señor, aún cuando yo estoy comenzando los caminos, me está dando la oportunidad de usarme, wow. para llevar sus palabras, dar un testimonio y poder darle la oportunidad a otra persona que también se salve. Amén, eso es... Eso es algo, ¿verdad?, que a uno marca, le marca la vida a uno y le cambia la perspectiva por completo de por qué yo hice esto, por qué yo cambié. Pues mira, ahí inmediatamente el Señor. Entonces vamos a de ahí vamos a pasar. Discúlpame una cosa, y es algo bien importante. No, dale. La gente que te conoció anteriormente, como yo conocí a Tommy, como me conoció Papo Sánchez, cuando tú cambias, uh-huh. te van a preguntar por qué tú cambiaste. Sí, señor. ¿Qué pasó contigo? Y ahí es la oportunidad que aunque tú seas recién convertido. Yo estaba en la iglesia de Rafi Lissier, de mi hermano pastor Rafi Lissier, uh-huh. durante el domingo, y le estaba estudiando este mensaje. Vayan, prepárense como quieran, aunque lo que tengan sean 2 semanas, 1 mes, porque desde ahí el Señor te va a usar, y tu testimonio no tiene que ser un erudito, porque de lo necio el Señor va a usar para su gloria. Amén. Usted esté preparado y lo único que usted tiene que hablar es con su testimonio. El Señor va a poner las palabras correctas en tu boca, porque Él ha de llenar tu boca. Mientras estamos aquí en esta conversación, Héctor, te quiero hacer una pregunta para ir a escuchar una de las alabanzas que Dios te ha dado la oportunidad de tu escribir. Todas y cada una de las canciones que están en tus 2 producciones, ¿todas las has escrito tú? Eso es correcto. Hay una sola que el Señor no me la... O sea, que no es mía, que es del señor Leonard Cohen, acá, que acabó de morir hace como 2 semanas, que es el tema Aleluya. La semana pasada. Sí. El tema Aleluya es el único que no he escrito dentro de mis discos. Pero te voy a explicar por qué, rapidito. Claro. Esos temas del primer disco, yo se los repartí a 8 Unknown Caller. Cristianos. Uh-huh. El Señor me dio la oportunidad de escribir cuando yo comencé con aquella orquesta, cuando estábamos hablando de convicción, cuando yo tenía 15, 16 años. Uh-huh. El primer repertorio de esa orquesta se lo escribí yo, wow. a esa edad. Nosotros tocábamos en ese grupo música copia, música de otras orquestas. Sí, lo que hoy le llamamos los famosos covers. Exacto, entonces yo me envuelvo con un compañero mío, Charlie Ramos, que es tremendo compositor, y preparamos un repertorio, nosotros esos 2 locos preparamos un repertorio para esa orquesta. Pero de ahí yo dejo de escribir. Ahí okay. yo automáticamente sigo la corriente de estar en la orquesta, de hacerle la vida imposible a la gente en los negocios, porque estaba un cacho por ahí. Y pierdo ahí pierdo el norte de escribir. Ajá. ¿Qué sucede? Vuelvo, cuando llego a los caminos del Señor, comienzo a escribir otra vez los temas. Uh-huh. Se los doy a varios ministros y pues, ninguno los grabo. Me encuentro con Julito Alvarado. O sea, tú me estás hablando de los temas de tus producciones. Tú solo presentaste a alguien. La primera producción, en mi habitación. En mi habitación, que ahí está. Amigo mío, bello y poderoso.
Ahí no es que está. De, ahí es que de generales, ¿sabes? No, ahí está. A mí, la que me vuela la cabeza es Café para Dos, que ya mismo vamos a hablar de esa. Pero estamos escuchando de fondo musical mientras estamos conversando. Mi pueblo se levanta. No es ningún secreto para nadie de que estamos pasando por muchas situaciones difíciles en todos lados. Puerto Rico, nuestros países hermanos, Santo Domingo, Haití, Venezuela. Esos son nuestros hermanos latinos, pero también aquí en los Estados Unidos se están pasando por momentos y situaciones difíciles. ¿Qué te inspiró a escribir esta canción, Mi Pueblo Se Levanta? Wow, viendo lo que estaba sucediendo a mi alrededor y en oración, estos temas desde mi habitación, que fue el primero que tuve la oportunidad de escribir, que comienza hablando de la forma en que yo escribo los temas. Déjame decirte algo rapidito, perdona que te interrumpa. Yo soy fanático tuyo, mano. O sea, yo escucho tu música, yo me siento a escuchar las letras de tus canciones porque a mí me edificas de una manera espectacular. O sea, quería hacer ese paréntesis, continúa. Y tú sabes que es un secreto exclusivo. La idea de todo esto es que te ministren a ti. Amén. Si no te ministran a ti, no van a ministrar, tú sabes. Sí, señor. Entonces, sí, señor. En el estilo, comienzo a escribir en mi habitación, siento tu presencia al levantarme. Y en mi corazón, tú sabes, comienzo a desarrollar una oración con el Señor. Así es que van todos los temas funcionando. Ya uno con la práctica también, y ya la comunión con el Señor, pues y ya tuviendo algunos problemas, algunas situaciones, algunas cosas bonitas también, porque nosotros vamos a escribir de problemas. Claro. Hay que, cuando te escribes un tema que cristiano, debes denunciar un problema, pero debes dar una solución. Amén. ¿Tú me entiendes? Sí, señor. Amén. O sea, porque una predicación que tú digas, mira, tú eres malo, que es cierto, sí, pero tienes una oportunidad de convertirte, claro, y de cambiar. La perspectiva de que el colo que hacía la fila al Pedro Crespo que ahora la hace. O sea, ahí está la reflexión con la que comenzamos el programa. Héctor, estamos escuchándola de fondo y quiero aprovechar y hoy me vas a tener que dar el break de tomar, ¿cómo es? De abusar un poquito. Entonces te voy a pedir que seas tú el que presentes la canción a través de Tu Refugio en las Tardes. Vamos a escucharla completa y seguimos con la entrevista. ¿Te parece bien? Presenta tú la canción. Amén. Esperamos que con este tema bendiga tu vida. Sí, señor. Sea de bendición. Escucha lo que traemos, con Mi Pueblo Se Levanta, a través de Tu Refugio en las Tardes. Héctor Olmo y Al Compás de Cristo. ¡Soy! Mi pueblo se levanta. A pesar de la violencia que nos trae la delincuencia, mi pueblo se levanta. A pesar del día a día que nos trae la economía, mi pueblo se levanta. Y a pesar de la indolencia que nos trae la indiferencia, mi pueblo se levanta. Cobija la esperanza. Mi pueblo se levanta. En las buenas y en las malas hay un pueblo que se levanta. En medio de la prueba te bendicen
Son las 5:15, hora de la Florida Central, y este que te habla es tu amigo Pedro Crespo, a través de www.unete.net, y estamos en vivo y en directo en conexión con Puerto Rico, Arecibo exactamente, para ser exacto, con nuestro amigo y hermano Héctor Olmo, fundador, director, y ahora también me entero de que el escritor y compositor de todas esas alabanzas que edifican a uno, lo tenemos en vivo desde su hogar, está compartiendo con nosotros. Héctor, mi pueblo se levanta, qué tremenda letra, hermano. Wow, mano, es una bendición haber tenido la oportunidad, que el Señor nos diera oportunidad de grabar ese tema. Ahora mismo estamos hablando, no he tenido la oportunidad de decírtelo, pero ese tema, yo recientemente estuve en Panamá, la primera oportunidad que tuve de estar en Panamá, uh-huh. Y ese tema en Panamá ha calado de una forma increíble, para la gloria de Dios. Amén. Tuve la oportunidad de llegar a Anet, como siempre tocada, íbamos a salir a ese otro sitio de vacaciones, no fuimos con ningún plan. Y Anet me dice, vamos a Panamá, que nunca hemos ido a Panamá, porque hemos tenido la oportunidad de ir a Santo Domingo, a Costa Rica y a México. Vamos a Panamá. Oye, y llegamos a Panamá y nos encontramos con unas personas que nos trataron muy bien. Me encontré con mi amigo Tito Santavila, que estuvo cantando con Salsa Fever. Uh-huh. Y esos días estaba allí en Panamá y ahí está también un pastor que conoce mucho del ambiente musical, Lucas Torres Perea, que es con el contacto de nosotros en Panamá. Y llegamos allá y estuvimos, llegamos a la televisión, llegamos a la radio. Wow. Y en esa misma semana tuvimos fue una velocidad increíble, pero yo le di gracias a Dios por la ayuda idónea que tengo. Amén. Y a quien le pude dedicar el tema Café Parado con todo mi corazón, que es mi esposa Anet. No te me adelantes, porque ya mismo voy para esa, no te me adelantes. Sí, pero lo toqué rapidito, pero ella tuvo la visión, ella siempre ha tenido la visión de velar por el ministerio. Lo digo porque hay personas que lo que está haciendo uno y el otro, tú los has visto siempre. Nosotros tuvimos la oportunidad de dirigir el Ministerio de Matrimonio en la iglesia de nosotros. Sí, señor. Y de ahí nos movemos a la orquesta, y en la orquesta, ella, aunque nadie la ve, su mano y su corazón está en ese ministerio. O sea, no es que soy yo, yo llego a cantar, yo preparo los temas, vamos a los ensayos, consigo los músicos, pero mientras tanto ya me está dando ánimo, ya me está ayudando manteniendo la agrupación, desde hasta sentarse y cantarme las letras cuando se me olvidan. Eso es una confesión, ¿tú me entiendes? Eso es una bendición, Yo doy gloria a Dios por tu esposa Anet. Yo tuve la oportunidad de conocer a Anet, tenemos la oportunidad, Lely y yo, de conocerla, y en mi casa la respetamos y la honramos y la queremos muchísimo, ella lo sabe. Le enviamos un saludo desde aquí, desde la Florida. Pero ya que tocaste el tema, ¿no? Y lo trajiste a la mesa, esa letra, Café para Dos, eso, ¿el café te lo tomaste con Jesucristo o le pediste permiso a papá para tomarte ese café con Anet? Háblame de ese Café para Dos. Hey, pero para terminarte el otro punto que estábamos. Sí, señor. Con la decisión de Panamá. Oh, ¿verdad? Fue de llegamos allá y ahorita hacen alrededor, cuando digo ahorita es el ahorita puertorriqueño. Sí, ¿no? ahorita, hace unos minutos atrás. Sí. Estamos terminando nos llamaron de Panamá hace como una hora, media hora antes de hablar contigo. Y vamos a estar de nuevo desde el 15 al 17 de diciembre. ¡Aleluya! Yo no lo esperaba. Vamos a estar en una campaña bien grande a nivel de todos los medios televisivos de Panamá. En la televisión, el medio de televisión más grande de Panamá, que es cristiano, que es Osana TV. Uh-huh. La radio. Y regresamos ahora en lo más reciente que vamos a estar es en diciembre ahora, como te dije, en diciembre 15 al 18. Vamos a estar en un evento en que en otros años ha sido ministrado por Cristín de Clario. ¿Mm? Nancy Amancio, de ese año nos da una oportunidad a nosotros, nos dieron esa oportunidad y hoy terminamos de finalizar los detalles.
Qué bueno, y, qué bueno, gloria a Dios. Para mí es una bendición especial porque tú me conoces a mí. Tú sabes que en mi iglesia, cuando yo estuve en la iglesia de Rafi Antiel, hubo hermanos que nos conocen de la iglesia que me dijeron, hermano, pero usted tiene una orquesta, y yo di gloria a Dios por los muchachos, tú has visto la orquesta y tú conoces la orquesta. Y ha ido, gracias a Dios, de un nivel ministerial tremendo ahora mismo. ¿Tú viste lo que yo te escribí? Estamos. Yo te escribí algo en la página cuando escuché la orquesta, o sea, escucha que ya está bien, bien ensayada y se escucha afincada, y lo más que me gustó, porque muchas veces, y esto lo hago como una crítica constructiva, cuando uno está tocando y tiene una orquesta que tiene tantos músicos, a veces se hace un poco difícil poder conseguir que todos los músicos estemos en la misma línea, y a veces tenemos que utilizar músicos que o no se congregan o no están en una iglesia como tal, sino que trabajan en la música. Y entonces uno muchas veces, ¿verdad?, no lo quisiera hacer, pero se ve la obligación. Pero aquel día me gustó mucho cuando te dirigiste a la iglesia del pastor Rafael Liciel, que dijiste, esto no es normal en nosotros estar un domingo en la mañana ministrando en ningún lugar, porque cada uno de nosotros, y te referiste a la orquesta en ese momento, cada uno de nosotros tenemos nuestros trabajos, ministramos en nuestras iglesias, y los domingos por la mañana pues casi nunca estamos juntos a esta hora. Y eso me tocó, mano, eso me tocó, porque le vi en el rostro a todos los muchachos, creo que era tu esposa Ned la que estaba tomando el vídeo, ella tiró una panorámica de toda la orquesta, y se notaba el gozo, se notaba ese compromiso con la orquesta y lo que es el ministerio de Al Compás de Cristo. Eso me gustó mucho y me ministró, hermano. Sí, no, y te digo, son 12 ministros del Señor en cada una de sus iglesias. Amén. Y aportan, y a mí que tengo la oportunidad como líder escuchar a cada ministro, porque cada uno de ellos pues tiene unas experiencias. Uh-huh. Y tiene un celo ahora mismo por el, porque lo más importante es que tú vas a traer un músico que no conoce del Señor. Está bien porque lo vas a evangelizar. Claro. Muy bien. Pero tú traes un músico que conoce del Señor y tienes un act tremendo. Tienes una oportunidad de una persona, como yo les digo a ellos, oramos. Y cuando hemos ido a tocar en sitios como hemos ido hasta en iglesias, en festivales de iglesias católicas, tuvimos hace poco, tuvo Don Periñón, Willy Rosario y un montón de lugares, ya llevamos 3 años yendo. Ya te vi, yo vi la reseña. Yo sé que tenemos miles de temas de los que podemos hablar, pero tenemos un compromiso a las 6 de la tarde y no quiero que el tiempo me coja, y quisiera tocar contigo varios temas que tenía aquí. No quiero cortarte, pero quiero que me hables de Café para Dos, porque quiero cerrar la entrevista con la alabanza que tuviste la oportunidad de grabar con el pastor Ezequiel Colón. Pero háblame primero de Café para Dos, por favor. Café para Dos cuando llega a mi corazón ver el diario vivir como pareja de nosotros. Y lo más importante, y el punto bien importante de este tema, es que en muchas ocasiones nosotros tenemos la oportunidad de ver a ministros que no están viviendo su diario vivir, su realidad en su casa, afuera. O sea, lamentablemente, lo digo sin miedo, tú sabes, porque es verdad. ¿Tú me entiendes? Claro. Y que llegue a diferentes. Hay en muchas ocasiones que nos paramos a hablar, como símbolo que retiñe, va a ser esa palabra, porque Amén. Tú no estás viviendo. Entonces, yo salgo un domingo con Anet a ministrar a una iglesia, y ese mismo café y ese mismo compartir para la gloria de Dios es lo que llevamos a una administración. Déjame hacer un paréntesis aquí, amado. Tengo mucha gente que está conectada en las redes sociales, están conectadas en mi página. Gente, si me llaman a mi teléfono, yo no los puedo atender porque estoy en vivo ahora mismo. Y se cae la conexión de la entrevista que estamos haciendo. Y obviamente en la emisora no los podemos atender porque estamos atendiendo a Héctor Olmo. Así es que les voy a agradecer que se conecten al programa y que se mantengan ahí escuchando la entrevista pero que nos dejen terminar la entrevista, porque pues ya esto es en vivo, o sea, nos han interrumpido ya un par de veces, ya que nos escriban en el chat. Escriban. Mira, tú te conectas a www.radio
www.radiounet.net y ahí puedes escribirle a Héctor o a mí y hacernos la pregunta que tú quieras, la crítica que tú quieras, decirme lo que tú quieras. Tú sabes cómo yo soy. Esto es completamente personal. Pero quiero que me termines esa parte porque quiero pasar al número con el pastor Ezequiel. Continúa, mi hermano. Entonces, eso fue lo que inspiró, primero, y yo poder mirar y darle gloria a Dios por el matrimonio, que es nuestro primer ministerio. Amén. Nosotros habíamos tenido unas situaciones de tensión en esos días, y cuando yo la miro a ella, con el amor que ella le sirve al Señor, la candidez y con el apoyo que me ha dado, y tuve la oportunidad de escribirle este tema, porque nosotros, el café parado, lo que está sucediendo es que yo en las mañanas instintivamente hago café para dos, aunque ella no esté. Perfecto. Ya con la costumbre, yo lleno dos tazas, ¿tú entiendes? Y entonces, ahí dice una parte del tema. Me estoy riendo de algo, pero es que yo sé que mi esposa Lely tiene que estar conectada y ella sabe que por ejemplo, si me toca irme a mí temprano en la mañana, yo tengo que hacer café para dos. Y si ella está durmiendo, yo tengo que hacer café para dos. Y siempre, tú sabes, el que le toca hacer el café es al colo, porque ella dice que el café mío es el mejor que queda. Ella lo hace riquísimo, pero ella siempre me dice, no, acuérdate del café mío, café para dos. A ver, saludos a Lely, la amamos, tú sabes cómo es. Amén, amén. Y, pero lo más importante es que, como quiera, dice la la frase que me dio el Señor, aunque estés presente, estés ausente, siempre habrá café para los dos. Amén. O sea, la costumbre de estar juntos, como quiera, no rompemos esa comunión. Y, qué lindo, y ¿verdad? El Señor en medio de nosotros, tú sabes. Y eso fue básicamente, y ha sido, créeme, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir y llevar ese tema como tema central a conferencias de matrimonio. Nosotros, Lely y yo, estamos planificando, estamos preparando un programa especial. Estábamos planificándolo hacer el próximo viernes, pero no nos habíamos percatado de que la semana que viene, el viernes que viene, es el viernes después del Día de Acción de Gracias. Y Miguel me dijo que posiblemente ese día no vayamos al aire. Entonces lo vamos a posponer para el otro viernes. Vamos a venir Lely y yo aquí al programa y vamos a hablar de nuestro testimonio, del testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y vamos a traer café, vamos a traer café para dos. Déjame... Patre, tú también quieres café. Ah, pues vamos a traerle café a Miguel porque está bostezando ahí hace rato. Héctor, yo tengo que hacer un paréntesis. No sé si después cuando me veas en vivo me vas a matar. No, yo sé que no. Pero yo tengo que hacer un paréntesis. En este café para dos, quiero compartir con nuestros hermanos uno de los testimonios y anécdotas más brutales y más graciosos que a mí, a Lely, nos ha sucedido con hermano alguno desde que nosotros vinimos a los caminos del Señor. Y me pasó con este caballero que yo tengo en línea y con su esposa Anet. Resulta que nuestro concilio, tú sabes de lo que voy a hablar, ¿verdad, Héctor? Resulta que nuestro concilio todos los años celebra el aniversario el aniversario del concilio, y antes se celebraba en Manatí, en la iglesia madre en Manatí, que fue la iglesia de donde salieron todas las iglesias del Nuevo Testamento. Y estábamos en Manatí todo, y está este muchachito que yo ni lo conozco, yo no sé ni quién es. Él estaba haciendo un especial ese día, y Héctor andaba con una cámara que era nueva, recién la había adquirido, y él estaba con Anet, y yo veía a Héctor bien fajado tirándole foto al chamaquito, y me miraba y me hacía con la mano, wow, brutal, y volvía, y yo miraba a Lely y yo le decía a Lely, este tipo se está volviendo loco, o yo no sé lo que a él le pasa, pero él tira la foto al chamaco y me mira, y él le buscó como 500 ángulos al nene y le tiró tremenda foto. Cuando se acabó la participación del nene, viene para acá y me da un abrazo y me dice, wow, qué brutal le quedó a su Pedrito. Me lo acuerda para después pasarte la foto. Y yo lo miro y le digo, Héctor, ¿y dónde tú viste a Pedrito? Pero ese que estaba ahí arriba, varón, ¿no era Pedrito? No, hombre, no. Pedrito está en la escuela bíblica, ese nene no es Pedrito.
Héctor Olmo, ¿cuántas fotos le tiraste a aquel nene? Yo ni me acuerdo. Lo que sí. No te aguantaba la memoria de aquella cámara. Lo que sí recuerdo fue el comentario de tu amada esposa Anet, que me dijo: esto nunca se te va a olvidar y esto es para que ustedes dos queden marcados por el resto de su vida. Oye, y ha sido así, eso nunca se nos olvida, mano. El día que Héctor retrató a Pedrito sin ser Pedrito. Es un caminar tan, tan bonito. Y déjame decirte, yo quiero señalar que dentro de esas convenciones, y a pesar de que tú estás en Orlando, y a pesar de que Rafi Lisier está en Toa Alta, y a pesar de que Pastor Millo está en Vega Baja, este tiempo de la congregación nos ha marcado a nosotros. Amén. Con unos hermanos que crecieron hacia otros sitios, pero nos hemos mantenido, sí, señor, en el espíritu. Es bien importante. Nos hemos mantenido amándonos de una manera especial. La semana que viene, el 27, estamos en la iglesia de Millo, en Monte Oreb, allí al lado. Sí, señor. Vamos a estar con la orquesta. En la iglesia, en la iglesia Isaías 53 y 54. Es perfecto. Y ¿sabes qué? Lo que quiero llevar a cabo es que el amor de que se generó en esos momentos y la conexión que hicimos ha sido creciendo. Y de verdad que bien, para mí es una bendición especial es esta familia, porque siempre ha sido mi familia. De toda esa gente de Gabaja, yo tengo una extensión ahí, yo tengo una familia, y ahora mismo tengo el profesor Mike Arroyo, que tú lo conoces. Estamos yendo a Vega Baja a compartir con él y demás, y yo creo que viene pronto algo que vamos a hacer juntos. Quiero antes de pasar a escuchar el número que me tiene en estos días hablando claro, me tiene loco, ese número me tiene loco. No solamente por la orquestación, la calidad de la grabación, obviamente. Quiero hablar rapidito de la portada de una de las producciones musicales que tú hiciste. Me parece que es de Mi Pueblo Se Levanta, donde se utilizaron fotos de todo el mundo. Yo públicamente te quiero agradecer el que tú hayas contado conmigo y con Pedro Antonio, mi hijo, para que formáramos parte de esa carátula. Esa carátula para mí... Esa oportunidad que tú nos diste, yo soy un poquito llorón y no quiero en este momento que se me salga una lágrima, pero para mí eso fue bien significativo, amado, que tú tuvieras esa deferencia de llamarme y de decirme: Colo, envíame una foto tuya y una de Pedrito. Al principio yo pensé que tú estabas vacilando, y después cuando me dijiste: no, varón, vamos a utilizar esas fotos para la carátula del disco, mano, y te lo digo, eso me marcó terrible, tremendamente, brother. Sí, eso lo puso el Señor en mi corazón, y te digo algo, a mí lo único que me dolió fue que no pude poner más, ¿oíste? Claro, claro. Porque en mi corazón tuve la oportunidad, y es que Dios ha sido tan amigo, he sido tan bendecido. Amén. Y más en estos días, ahora mismo el domingo se estrena un jingle en Z93 que tuvimos, estoy hoy contigo, confirmado Panamá. Hay unas noticias más adelante que te las voy a dar más grande más adelante. Sí, vamos, señor, a estar en otros países llevando la música también, y es una sorpresa para mí, un muchacho que estuvo que lo botaban de cuánta baja había, de cuánto cariño que había hace 14 años atrás, y con el matrimonio junto y bien embaratado, de decirme una persona cuando llego a la iglesia, que los hermanos hay veces que nos miden lo que dicen porque somos humanos. Sí, señor. Y me dijo: tú nunca vas a grabar, y ya comenzamos la tercera producción con el primer sencillo, que es Por Fe, con otro vegabajeño. A Dios sea la gloria. Excelente, mi hermano Ezequiel, pastor Ezequiel Colón. ¿Tú sabes? Y cuando yo miro hacia atrás el camino y veo lo que el Señor hoy, por mantenerme fiel, y esto lo digo con mucha humildad y con mucho orgullo a la misma vez, porque he podido dentro de toda esta vorágine de estos 7 años, ha sido un trabajo duro mantener trabajando con el ministerio como son las cosas, porque no es lo mismo cantar una palabra de Dios, recibir esa, prepararnos de una manera especial para llegar a los corazones, porque esa palabra es de vida o muerte. Sí, señor. Esa palabra es importante. Y entonces, llegar hasta hoy y ver
las puertas del Señor abriéndose, porque uno se ha mantenido fiel, uno se ha mantenido en paz y con los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. Antes de pasar a hablar directamente de esa canción que grabaste con el pastor Ezequiel, tengo mis notas que tú también has compuesto o has escrito canciones que te han grabado otros ministros, ¿correcto? Como el pastor Alex de Castro. No, pastor Alex de Castro, no, Axel Valencia. Axel Valencia. Okay. Sí, él actualmente es el director de prensa de la Policía de Puerto Rico, okay. Un grandote, ustedes ven, trompetista. Ese es mi hermano. Y Axel fue uno de los ministros que yo le di por primera vez un tema. Yo le di el tema La Mies a Axel. Ok. Que grabamos nosotros en el primer disco y Axel pues no lo grabó, no grabó el tema. Cuando grabamos el disco y salió el disco, vino a donde mí se sentó, lo sentamos en la panadería de un amigo de nosotros y me dijo, ay chico, grabaste ese tema y después si lo tuviste en las manos como 2 años, chico. Y entonces ahí pues le hicimos entrega de otro tema que está en su última producción. Y hay varios ministros como Luis Enrique, un muchacho de Humacao que tiene unos temas que vienen pronto por ahí, Miguel González con Enclave en Gracia, y todo el ministro que necesite. O sea, que sigues escribiendo, sigues escribiendo. Sí, aquí estamos a las órdenes para cualquiera, porque esto es para el Señor y vamos a seguir caminando juntos. Pues quiero saludar básicamente a un núcleo bien grande, tanto en Orlando como en Miami, aprovechar la ocasión. Claro. Mis hermanos como Denis Enrique, Samuel Moreno, Miguel García, Fermín Rodríguez, estoy diciendo esos nombres, Rey Santana, son ministros de esa área, Jeff Morales, el capitán, son mis hermanos y que quiero saludar porque ese grupo de ministros de esta región me han apoyado mucho, Archimercado, Jimmy Alonso con la clave tropical, ha sido una bendición. Yo no, pero la pregunta obligada es ¿cuándo vienes para Florida? ¿Perdón? La pregunta obligada, ¿cuándo vienes para la Florida? ¿Cuándo vas a estar con nosotros? Ah, esperamos el Señor que pronto. Estamos abajando, ya saliendo como te dije, porque tenemos Panamá, lo más posible que tenemos Panamá. Ahora en diciembre tenemos Panamá, en febrero, en abril y en agosto. Ahora en Panamá se está escuchando mucho, brother, gracias a Dios, y se recibieron esos temas. Café Parado está tocándose mucho, se está tocando mucho Mi Pueblo Se Levanta, y Si Es Por Fe también, esos tres temas están entrando, y créeme, se está escuchando tanto en la secular como en la cristiana. Vamos a escuchar ese número, vamos a escuchar ese tema en la voz de el pastor Ezequiel Colón y mi amado hermano Héctor Olmo, que lo tenemos en vivo hoy aquí en Tu Refugio en la Tarde. Vamos a escuchar el tema Es Por Fe y regresamos con la parte final de esta entrevista con Héctor Olmo. Recuerda que estás a través de www.radiounete.net. Este es tu programa, Tu Refugio en la Tarde, con tu amigo Pedro Crespo. Si es por fe que me ha salvado Jesús, si es por fe murió por mí en una cruz, si es por fe resucitó el tercer día, trayendo a la vida mía paz, salvación y salud. Si es por fe que Moisés abrió el mar rojo, si es por fe que Josué el plan concluyó, si es por fe que Elías está en los cielos, pues enfrente de Eliseo un carro lo arrebató. Luchando
por un futuro mejor. Si es por fe, las cosas van a cambiar. Si es por fe, mantendré positivo. Si es por fe, soy de los que siempre digo, no me voy a quitar, me mantendré en mi lugar. Yo le sirvo a un Cristo vivo. Cuando levanto mis manos tengo fe en un pueblo que se levanta, un pueblo que sigue unido en las buenas y en las malas. Sigo de frente, sigo luchando, si es por fe. Bienaventurados son los que a mi Jesús siguieron, que para aquel que cree todo es posible y obra para bien. Siempre al compás de Cristo. ¡Ay, papá! Yo no me voy a quitar, tú verás. Si es por fe, me mantendré en mi lugar. Si es por fe, voy 100% positivo. Si es por fe, confiado que él siempre yo sigo de frente, sigo luchando, si es por fe. Marcano, al cielo. Seguimos en vivo a través de Tu Refugio en la Tarde. Este es tu amigo Pedro Crespo y estoy en vivo a través de www.radiounete.net y este es tu programa Tu Refugio en la Tarde, que vamos a estar todos los viernes, si así el Señor lo permite, llevándote buena música, llevándote entrevistas con los ministerios que están en la música cristiana. Estamos tratando de llevar este mensaje todos los viernes a través de esta estación. Bendecimos este lugar, bendecimos esta estación, y en el día de hoy nos honra desde Puerto Rico, directamente y en vivo, nuestro hermano Héctor Olmo, director, fundador y compositor de todas las alabanzas del ministerio Al Compás de Cristo. Héctor, me gustaría que nos des los números para contrataciones, dónde te podemos conseguir. Yo tengo desde otro lugar, tengo a mi productora, a mi esposa Lely Pagán, enviándome texto. Dile que diga esto, dile que diga lo otro, no te olvides de esto. Entonces, pues ya tú sabes. Danos cómo podemos conseguirte, Héctor. Una bendición tremenda. Mira, primero que nada, en las redes nos consiguen tanto por Facebook, Instagram. Nos pueden conseguir como Héctor Olmo. La página también está ahí, una página Héctor Olmo al compás de Héctor Olmo sin S, ¿correcto? Sin S, Héctor Olmo. Sí. Y ambos llevan H, sí. Héctor y Olmo llevan H. No, Héctor nada más. Olmo puro, O-L-M-O. Ok, por eso era que yo no te conseguí en Instagram, está bien, lo estaba buscando con H, mala mía. Sí, entonces, nuestro teléfono es 787-379-0735. 787-379-0735. Y Héctor Olmo @gmail, que está fácil en la red con cualquiera. Héctor Olmo, todo lo que está Héctor,
alrededor del ministerio. Me dijiste que estás en tu casa, ¿no? Que estamos haciendo esta entrevista y en este momento tú te encuentras en tu hogar allá en Arecibo. No, yo vivo en Levittown. Perdóname, Levittown. Pero llevamos 21 años viviendo ya aquí en el Levittown. Pero estás en tu hogar ahora mismo, estás en tu casa. Ya no sé ni de dónde soy, prácticamente. Eres de Jesucristo, que es lo más importante. Aleluya. Sí, soy ciudadano del cielo. Amén. Estás en tu casa, lo que quiero saber es si estás con Anet. No, Anet está terminando, estuvo trabajando, ya viene de camino. Uh-huh. Ella tiene que estar escuchando lo que está pasando porque ella está como Lerly, ya tú sabes cómo es. Sí, quiero que le envíes un abrazo de parte de nosotros, de mi esposa, de Pedrito y el mío, y de parte de nosotros acá en la emisora. Bendecirla, gracias de verdad a ti. Este primer programa ha sido una gran bendición, amado. Tú no tienes idea de cuántas personas me han escrito. Estuve mirando ahora en la página de Facebook. Muchísimas personas que se han conectado. Yo sé que este testimonio ha llegado a muchas vidas, Héctor. Yo quiero decir algo. Yo sé que a ti no te gusta esto que yo voy a hacer, pero hay que hacerlo. Gente, este Héctor Olmo que ustedes están escuchando por teléfono, este hombre es así. Este hombre es un hombre sumamente humilde, es un hombre transparente, es un hombre que Dios ha dado y ha depositado una virtud en él maravilloso. Este hombre que, como él muy bien lo dice, de esa manera humilde, fue rechazado, nadie le quiso grabar, nadie creía en que él podía llegar o lo que fuera. Este hombre insistió, este hombre nunca se quitó. Este hombre siempre se mantuvo creyéndole a Dios más allá de sus posibilidades. Hoy Dios está honrando esa valentía y esa fidelidad. Héctor, nosotros lamentablemente el tiempo me está traicionando porque a las 6:00 p.m. la emisora tiene un compromiso, tiene que ser sharp a las 6:00 p.m. Así que me gustaría que tengas tú unas palabras para cerrar esta entrevista. Yo, en mi carácter personal y de parte de todos los que trabajamos aquí en Radio Únete, te damos las gracias, te bendecimos, papi, te quiero y me quedo corto, mano, de veras, gracias. Sí. Yo quiero darte las gracias a ti por primero darnos la oportunidad de estar aquí contigo, le di gloria a Dios. Amén. Porque te has extendido, has sido bendecido y quiero bendecir este programa que va a ser de mucha vida, de mucha oportunidad para la gente de poder interactuar, de mucha oportunidad para ti, para crecer y para Miguel. Yo estoy seguro que va a ser un espacio bendecido, que en esta esquina, en este refugio, los viernes va a venir gente a los caminos del Señor. Wow. Va a venir gente con aflicción, pero como refugio, nuestro refugio es el Señor y Jehová está contigo, está en ese lugar. A ese refugio van a venir mucha gente en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Los bendigo, bendigo tu familia, bendigo a las personas que han estado escuchando el programa. Sí, señor. Y sabes que estamos a las órdenes para que en el poderoso nombre de Jesús dar la mano de la forma que sea. Aunque vamos a estar orando, pero estamos aquí disponibles para glorificar el nombre de Dios junto a ti y nos vamos a ver pronto. Amén. Yo así lo declaramos. Hacer uno en vivo allá desde un refugio en las tardes en vivo. Sí, señor. Te tienes que comprometer aquí en vivo porque lo tengo en la página, que cuando llegues allá a Vega Baja, a la iglesia que pastorea mi papá espiritual y que se congrega mi amado hermano y prácticamente uno de mi guía, Papote, te tienes que comprometer aquí conmigo en vivo, que cuando lo vea le vas a dar un beso a Papo de parte mía bien grande. Amén, eso es. El domingo 27 a las 4 de la tarde estamos en la iglesia junto a los muchachos allá, vamos a estar juntos, junto al pastor y a todos los hermanos, va a ser un rato de bendición tremendo. Ya tú sabes lo que vamos a pasar. Sí, señor, yo voy a estar pendiente, yo voy a estar pendiente porque ellos transmiten en vivo también, así que voy a estar pendiente. Héctor, de verdad que muchas gracias, más que agradecido por esta oportunidad que nos brindaste de tenerte en este primer programa. No olviden, Héctor Olmo y Al Compás de Cristo los pueden conseguir a través de las redes sociales como Héctor Olmo. También los pueden conseguir en el número del teléfono 787-379-0735. Hermano, si usted quiere ser bendecido por un ministerio, llame a este hombre, llame a este varón. El testimonio de este hombre, el testimonio de este varón es un testimonio poderoso y que yo sé que Dios ha de llevarlo a todas las naciones
para que sea un mensajero de las buenas nuevas. Héctor, que Dios te bendiga de parte de nosotros. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Nos vemos pronto. Dios te bendiga. Te Amén. Quiero, te quiero, papi, te quiero. Amén. Gente, estamos ya prácticamente en la parte final de nuestro programa y yo me siento más que agradecido, más que honrado de este tiempo que tú has sacado para compartir con nosotros. No quiero retirarme, por eso tuvimos que hacer este, ¿verdad? Terminar la entrevista a las 6. Miguel tiene un compromiso a las 6 de la tarde. Miguel, ¿a quién vas a estar entrevistando a las 6 de la tarde? Vamos a estar entrevistando a Sheila Romero, directamente desde Puerto Rico, a las 6 de la tarde. Sheila Romero, una joven que tiene un poderoso ministerio en sus manos. Vamos a darle rapidito, Miguel, un repaso a los programas que tenemos, la programación que tenemos aquí regular. A mí me gusta poner a Miguel a trabajar. Así que si se han dado cuenta, es que me gusta ponerlo a trabajar en mi programa. Yo le voy a decir algo, este hombre no descansa. Cuando yo llegué a las 4 menos 5, porque el tráfico aquí en la Florida hoy central estaba bastante pesado, y él llegó pegado del teléfono, él me saludó, vente, vamos para el aire, y me ha dicho, a esta hora todavía yo no he comido. Miguel, dame un poquito ahí de la programación que tenemos. Bueno, mi gente, hoy a las 6 tenemos la entrevista con Sheila Romero. Mañana en la mañana, bueno, desde las 11 de la mañana, desde las 11 tenemos los Top 20. Sí, los señor. Top 20, las 20 canciones más pedidas aquí en RadioUnete.net. Luego en la noche vamos a estar en la noche urbana con los muchachos de Casa de Dios. Allá va a estar Rudy Torres, va a estar el músico Ecos, Amy Naomi. Allá van a estar los muchachos de New Sound haciendo el programa en vivo desde la iglesia Casa de Dios. Vamos a estar en vivo allá haciendo las entrevistas. Vamos a estar grabando un poco del evento de igual manera. El domingo, esto que vamos a decir, no quiero que lo cojan de mala manera, pero no quiero que falten a la iglesia por faltar a la iglesia tampoco. Pero si no llegas a la iglesia por X o Y razón, no puedes llegar a la iglesia. Tenemos la iglesia radial. Tenemos un culto en español y un culto en inglés. Para esa gente que son bilingües o la gente que habla inglés, pues, tenemos uno y uno. No tienes excusa para no escuchar la palabra de Dios el domingo. Lunes a viernes, llévanos contigo con Alba, Patti y Miguel de 7 a 9. Todo lunes a viernes de 7 a 9, llévanos contigo. Los lunes tenemos de 5 a 6, Zona Deportiva, esos amantes del deporte. De 6 a 7, The Time Is Now, con la iglesia Centro de Acción Alabanza. Amén. De 7 a 10, Un Nuevo Tiempo de Show. Eso es así. Los miércoles, de 5 a 6, tenemos Zona Deportiva. Los martes tenemos muchas entrevistas, los martes y miércoles, de igual manera. Y los jueves, con muchas entrevistas, esos ministros, pastores, evangelistas, líderes. Aquí le damos la oportunidad a todos que podamos llevar la palabra de Dios a su manera y de su forma. Los miércoles, Zona Deportiva, de 5 a 6. Jueves, de 5 a 6, Contigo en la Tarde, con Rebeca Velázquez y Carmen Milagros. Y los viernes, mi gente, Tu Refugio en la Tarde con Pedro Crespo y Colo. No se lo pueden perder. Gracias, Miguel. Queremos recordarle nuevamente que el próximo viernes todavía no sabemos. No vamos. El próximo viernes no vamos. No vamos en vivo el próximo viernes por ser el día de Acción de Gracias el día antes. Y el viernes pues vamos a estar solamente con la programación regular. Entonces nosotros nos vamos a estar viendo y escuchando el primer viernes de diciembre, ¿correcto? Eso así. El primer viernes de diciembre nos vamos a estar viendo y nos vamos a estar escuchando, si así el Señor lo permite. Y para ese día, yo espero en el nombre del Señor poder venir aquí con mi esposa Leslie y vamos a dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, la transformación que Dios sigue haciendo en mi vida, porque esto no ha terminado, esta obra no se ha terminado. Y el trabajo que Dios ha hecho en la vida de mi esposa y en nuestro matrimonio. Estamos tratando y voy a tratar de preparar algo con nuestro hijo Pedro Antonio para traer unas alabanzas ese día y tratar de hacer algo acústico aquí también en el estudio. Así que Miguel, ve preparándote porque ese día te voy a invadir el estudio con Lely, Pedrito, con Paul. A ver si tú le das permiso a Paul para que venga con nosotros ese día y podamos hacer algo aquí. Hermano, antes de retirarme y ya entregar la parte de que nos corresponde a nosotros en el día de hoy, en la tarde de hoy, quiero que te lleves esta palabra en tu corazón, que a mí me es de mucha bendición y yo quiero que te la lleves porque esto es una palabra de exhortación. Se encuentra en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el 16 hasta el 24. Escucha bien lo que el apóstol Pablo nos exhorta a la iglesia de Tesalonicenses y a nosotros también. Dice: estad siempre gozosos. ¡Aleluya! Siempre tenemos que estar alegres, contentos, gozosos.
orad sin cesar, orando, hermano, orando los unos por nosotros. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracia siempre, siempre, todo y en todo y por todo, dad gracia. No apaguéis al Espíritu. Permitir siempre que la llama del Espíritu esté viva en nuestros corazones. No menosprecéis las profecías. Cuando el Señor hable a tu corazón, sea a través de un siervo, sea a través de su palabra, sea a través de una canción, a través de una alabanza, no menosprecies eso. Eso puede ser una profecía de bendición para tu vida. Examínalo todo y retened lo bueno. ¿Y cómo podemos examinarlo? A través de las Escrituras. Si alguien te dice algo y tú no estás muy claro en lo que te estás diciendo, vete donde un líder, vete donde tu pastor, pero examínalo, escudriñalo, pásalo por el filtro. Y el único filtro que nosotros tenemos es la Biblia. Absteneos de toda especie de mal. Lo que te estuve hablando al principio del programa, trata siempre de hacer el bien. Trata siempre, procura siempre de hacerlo bien. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Yo creo en esta palabra. Yo declaro esta palabra sobre tu vida. Declaro esta palabra sobre la vida de todos y cada uno de los hermanos que trabajan en esta emisora. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por la oportunidad maravillosa que nos brindas de llegar a tantas vidas, Señor, a través de este programa que tú has permitido que se haya hecho, Señor, y que se haya de seguir haciendo, Señor, tu refugio en las tardes. Te doy gracias, Señor, por mi amada esposa que me ayuda, que ella es la ayuda idónea, Señor, que tú has puesto a mi lado para que juntos podamos seguir caminando hacia lo que tú tienes para nosotros. Te doy gracias, Señor, por cada una de las vidas, Señor, que nosotros podamos alcanzar a través de este programa. Bendigo a Miguel, a su esposa Patty, a sus hijos, este ministerio, Señor, que tú has levantado aquí en esta emisora. Padre, te damos gracias, Señor. Cada una de las peticiones, Señor, que nuestros hermanos han presentado hoy, las ponemos delante del trono de la gracia y te pedimos, Señor, que tú has de contestar cada una de esas peticiones. Bendecimos al hermano Héctor Olmo, el ministerio El Compás de Cristo, a todos y cada uno de los hermanos que componen esta preciosa orquesta, Señor. Te damos gracias. Te invitamos para que te quedes con nosotros y sigas participando de la programación. Ahora tenemos una entrevista con Sheila Romero y dentro de dos viernes, este viernes próximo no, pero el próximo sí, dentro de dos viernes nos estamos viendo y nos estaremos escuchando nuevamente a través de www.radiounete.net. Tu refugio en las tardes con este tu hermano Pedro Crespo. Recuerda, lindo día, Cristo viene.